Yo creo que con Fran lo primero que hay que hacer es reconocerle y felicitarle por una carrera y una trayectoria impresionante. Lo ha ganado todo, ha ganado copas, liga, Euroliga, Champions, en diferentes equipos. Y esos equipos con él siempre han sido mejores de lo que eran antes sin él, ¿no? Y eso habla mucho de él. Siempre ha tenido un gran impacto en el juego. Evidentemente con todos esos equipos, sobre todo a nivel físico y sobre todo taponando, ¿no? Un jugador histórico, hay que recordarlo, jugador histórico de máximo taponador en la Liga Española y en la Euroliga, ¿no? Que se dice pronto. Y aparte diría que, y en esto entra casi la persona, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo como persona, como profesional, desde el principio, cuando era joven, su capacidad y su deseo de aprender, y después ejerciendo de veterano cuando le ha tocado el final de su carrera, ¿no? Muy honesto, humilde y un gran padre. Dentro de los jugadores de élite yo creo que es un top, ¿no? Y para mí el haber podido ser testigo y compartir muchos pequeños y grandes momentos de toda esa gran carrera, desde su inicio a su madurez, pues la verdad es que me hace sentir muy, muy, muy afortunado. Así que muchas gracias por todo, Fran, y ahora a disfrutar con orgullo de tu maravillosa familia, y solo espero volver a verte pronto para agradecértelo en persona, ¿eh? Muchas gracias y muchas felicidades. Ha supuesto, pues, ¿qué diría? El terror en la zona. Yo creo que ha sido odiado por muchos jugadores, por la intimidación que tenía dentro de la pista, en tapones, en barriendo balones que se quedaban a mitad de entrar a canasta o no. Yo creo que eso ha sido Fran. Y, por supuesto, también ha supuesto ser un grandísimo compañero. Yo creo que eso es lo que define a Fran Vázquez dentro del mundo de baloncesto. Bueno, Fran, aparte de ese currículum que tiene tanto colectivo como individual, que es digno de mencionar, creo que lo más importante es su capacidad de ayudar al resto de compañeros, a mí en particular cuando era joven, que era mi compañero de habitación, y bueno, en esa transición de junior a profesional creo que me ayudó mucho, que siempre estaba ahí para lo que necesitase y me adoptó, digamos, en parte.